38 grados la temperatura, volvió el calor a la ciudad capital y a todo el país. Bueno, ya estamos en cuasi verano y nosotros nos disponemos a empezar en esta forma o de esta forma un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Cómo te va? Vale, por Dios, Osvaldo, ¿cómo estás? Vine en un 23. ¿En un 23? Sí. ¿Y después? Y me encontré con María Cristina. ¿Quién es María Cristina? Es una seguidora de este programa. ¿En serio? Me habló durante parte del camino. ¿En te envió saludos. Sí. Ah, te envió saludos. Saludos a María Iván. Cristina. Vive hacia el mercado. Me estuvo contando que es todo a ti. ¿En serio? Me estaba preguntando ya sobre este tema que vamos a hablar, del tema del colectivo te conoce. Sí. Tuvimos una agradable conversación, hizo llevadero viaje. Vos sabés que a esta hora es pesado, pues, la cantidad de gente. ¿Y tu auto? Y ahora ya tengo. Ya puedo retirar la chapería. ¿Chapería? Sí. No, ¿qué voy a hacer? No, nada. ¿Sabes qué pasó? Alguien parece que retrocedió un poco mal. Ah, ahí me callo. Yo pensé que debido a tu desidia nomás. Y como siempre somos tan responsables, nadie es capaz de decir disculpe, este es mi número de teléfono, ni nada por el estilo. No, deja nomás ahí, total, pensé, que se arreglen. Yo pensé que con deporte ve nomás que pues dejaste que cayera tu vehículo. Ya dije, no me llama playa, ya será. Pero no entiendo, o sea, vos tenés prácticamente una flota de vehículos. ¿Flota? ¿Y sí? Línea 23, tenemos patada. Diferencial y el... Ah, la picha. Bueno, vamos a empezar el programa. 0971-444-200. En este momento tan álgido, tan pesado, principalmente a nivel de seguridad con los sucesivos escándalos en la Policía Nacional. Hay que recordar, hay 13 marinos que están para ser enjuiciados. Todo el sistema de seguridad en jaque, sí, prácticamente. Cambio de ministro, cambio de comandante a cada rato. Pero en medio de toda esta tensa situación también, tenemos que buscar cosas positivas. Sí, ¿y hay? Para tratar de descomprimir, porque... lamentablemente para nosotros siempre las malas noticias me la daña, ¿verdad? Pero mucha gente a mí me dice eso. Pero hay que decir que no es porque queramos. Claro, no, pero por eso te digo. Pero se hace un esfuerzo. Yo sé que hoy producción estuvo trabajando fuerte en eso para un día viernes. Hoy tenemos malas noticias, hay que decir también. Sí. Pero vamos a empezar con una buena y te dejo ya la presentación, Iván. El comisario Gustavo Ramón Rivas Martínez tiene 49 años de edad. Hace 20, cuando estaba fortaleciendo su carrera, cayó herido en un enfrentamiento contra delincuentes. Ahí metió yo caso, me dijo ahí. No se rindió. Quedó parapléjico primero, luego con rehabilitación, con el esfuerzo, con el sacrificio de él, de su familia, pudo volver a trabajar. Y el hecho de que esté en una silla de ruedas no le imposibilita en absoluto desarrollar su rol constitucional de policía, que él juró entregar la vida si necesario fuese. Ayer se recibió de magíster en ciencias policiales. O sea, es como una especie de más o menos doctorado para este por otra vez dentro de la policía. Y con este título, él queda automáticamente habilitado para eventualmente poder llegar a ser comisario general. ¿Y por qué no? Tranquilamente puede ser comandante de la policía. Sí, claro, va a estar en la línea. Estamos en línea con el comisario Rivas. Queríamos conocer un poco su historia y darla a conocer también a público de Crimen y Castigo. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para tu amable audiencia. Va, te coge, comisario, va el aporte, mira. Tranquilo, pa. Mora y con la imagina, señor. Ahora mismo estoy en mi domicilio particular en Villeta. En Villeta. ¿Vos sos de Villeta luego, comisario? No, yo soy oriundo de Uicuí. En Beumino, ¿no es la historia, comisario? Naciste y te criaste en Uicuí. Sí, ¿cómo fue tu arribo a la capital y a la Academia de Policía, comisario? Y así mismo, yo soy oriundo de Uicuí, compañía Santa Ángela. Ahí nací y después después de terminar mi servicio militar obligatorio, terminé mi bachiller y vine para probar el colegio de policía, que en entonces ahora es Academia de Policía. Ingresé en el año 1993 como cadete de policía.
Comisario, o sea, es hora de la cuartel pesado. ¿Puede terminar la colegio? Y anteriormente, nosotros en nuestra época, por ejemplo, nos interesaba, no se limitaba todavía la edad para irse al cuartel. Entonces, yo al término de mi tercer curso, ya vine al CIMEFOR. Y cuando terminé mi sexto, quinto curso, terminé mi cuartel y próximo año, en el 91, terminé mi bachillerato también. ¿Y después, comisario? Sí. Terminaste el bachillerato, comisario Osvaldo Cáceres le saluda, estoy siguiendo atentamente su historia. ¿Y después qué pasó, comisario, al terminar el bachillerato? Y vine hacia Asunción a buscar, podemos decir, bueno, Horizonte, digamos. Vine a probar el colegio de policía, que entonces era colegio de policía todavía. Pero con la idea de venir al colegio de policía o probar algunas de las posibilidades que hay en Asunción. No, directamente al colegio de policía vine a probar en el año 2009, o sea, para el periodo de 93. 91-93, y nosotros ingresamos en ese mismo año, no, en el primer intento yo ingresé en el año 1993 y ingresamos en el año 1995 como oficial ayudante. O sea, 3 años en la academia, 93, 94, 95. Así mismo es. Y a partir, nombre, Iván, yo soy comisario, Iván Leguizamón. Sí, te escucho, Iván. A partir del 96, usted empezó a trabajar entonces como oficial ayudante de policía. Así mismo, al término del año 1995, nosotros nos egresamos el 21 de noviembre. A partir de ese momento me tocó trabajar en la comisaría Tercera Luque en aquel entonces. Y posteriormente vine a Villeta un rato, más o menos unos 2 meses por ahí, y de ahí me fui a Coronel Oviedo. O sea, en Luque, por ejemplo, estuve casi 2 años. ¿En la comisaría de Luque? Luque, trabajé 2 años. ¿Y después, comisario, ascendió a oficial segundo? Oficial segundo, estando ya en la quinta brigada de investigaciones de Coronel Oviedo. ¿Qué sería investigaciones de delito, para que la gente entienda? Investigación también. Anteriormente había brigada y investigaciones era aparte. Ah. Y nosotros éramos, o sea, había por ejemplo la primera brigada, o sea, la. Sí. Estaba en Asunción, segunda brigada, creo que tercera, creo que estaba acá en Luque, cuarto en acá en San Lorenzo, y quinta brigada era Coronel Oviedo. Ah, Jaupé Pendejo en Bajapó, comisario. Así mismo, sí. Comisario, llegamos a aquel fatídico día, hace sí. 20 años por ahí. Y casi 20 años. 20 años y más. Así mismo, se enfrentaron contra unos delincuentes, comisario. No quiero entrar demasiado en detalle, ¿verdad? Pero tuvimos un enfrentamiento con delincuentes en aquel entonces, con unos asaltantes de esa zona del país. Asaltantes de colectivo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, he visto que en el Brasil está de moda la situación de asaltabuses, nosotros le llamábamos. O sea, esto que se suban los colectivos, Pepe Tumuy, ya ve, oye, por hubo asaltar y cuello Mingela, colectivo Socatipe, algo así. Así mismo. Comisario, y después ustedes quedar herido. Comisario. Va esa Jave Niñapi, comisario. Y tuvimos un enfrentamiento, ¿verdad? Entre. Con los delincuentes y. Me caí herido legalmente en un tiro, o sea, casi me agarró dos tiros. El primer tiro le filó por mi cara y el segundo tiro ya me agarró en parte de mi costado. Uh-huh. Donde me caí ahí ya. ¿A su columna? Sí, agarró mi columna, la parte de perfil, así me dispararon y agarró mi columna y me caí en. Al sentir el impacto ya me encontré en el suelo. Comisario, y desde ese momento ya nunca más pudo recuperarse bien, nunca más pudo caminar.
No, nunca más. Nunca más pude caminar, ya va a ser 20 años. Me imagino que ese habrá sido el momento más difícil para usted, comisario, aquel sí. Hace 20 años que tú te estás recordando. Primero tiempo legalmente era muy difícil para mí, después de mucho tiempo me di cuenta, pero muchas veces quiero pensar, no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Pero uh-huh. Es muy difícil, pero cuando uno tiene espíritu de vivir y nada, no hay obstáculo. De espíritu por algo, comisario, positivo siempre. Y hasta ahora. Comisario, usted ya estaba casado, tenía familia, ¿cómo prosiguió su vida después? No, yo estaba soltero, joven de 26, 27 años. Ajá. Pero yo tenía mi conocida acá por billete, y después me fui a traer con él, lo vio en la brigada. Y después cuando tuve mi accidente, ya vine a quedarme por billete. ¿Cuánto tiempo después de enmendar, comisario? ¿Tiempo ahí enmendar? Y después de 2 años más o menos de mi accidente. ¿Usted tiene familia, comisario? ¿Tiene hijos? Sí, tengo 3 familias. Una niño de 19 años, otro de 18 años, otro de 15 años. Comisario, todo lo que estamos escuchando es un testimonio de vida muy importante, más allá de que seguro usted le esfuerza un poquitito a hablar de esto y se comprende, pero estamos hablando de alguien que tuvo un evento muy importante y sin embargo decidió seguir adelante, digo, en la carrera que eligió, siguió estudiando, formó familia y estamos viendo las fotografías de cuando se recibe usted de magíster, por ejemplo. Eso implica mucho estudio, mucha dedicación. Y así mismo es. Sacrificio, dedicación y en relación a lo que era donde la combinación de exitosa en este curso de magíster, por ejemplo, en ciencias policiales, no es fácil, uno tiene que mirarse un poco con eso. Puedo decir que este curso estoy ahora encerrando. Comisario, yo quiero volver un poquitito otra vez hacia atrás. De accidente heriré, enmendada por nacerán de familia afuera. ¿Cómo fue ese paso posterior? ¿Cómo prosiguió su carrera a nivel interno en la policía? ¿Cómo le trataron? Es Irma Lamburuilla, afuera de la época. Tenemos entendido que en un momento dado incluso hubo uno que le quiso sacar de baja. ¿Cómo fue ese proceso, comisario, de reinsertarse a su labor policial? Y sí, yo aceptaba, por ejemplo, ir otra vez a trabajar por la oficina. Obviamente, en la oficina, que era la guardia, tomar denuncia. Uh-huh. Y el otro caso es cuando nosotros, creo que, siendo oficial de Betú, cuando estábamos haciendo un curso, vino un profesor superior anteriormente, era un poco difícil, otra época. ¿Y ya, qué era, comisario? Un día martes, los días martes teníamos con este señor y después en una oportunidad, no me fui por algún motivo, ¿verdad? Y empezó a decirle a mi camarada eso, que él va a hacer una nota dirigido a los superiores directos ahí de la institución, que para excluirme la lista. Inclusive dijo mi camarada eso, justamente se pelearon con ese profesor. Dijo que yo no merecía estar ahí, estar por la comisaría ni tampoco ahí en el curso. Directamente a mí no me dijo, era, pero por ese motivo mi camarada y eso tuvieron una discusión con este profesor. Así fue legalmente. Que después se superó todo. Y actualmente, comisario, ¿usted dónde trabaja? ¿Qué cargo ejerce? Yo soy jefe de comisaría 51 Central,
camino ruta que una Alberdi y Yeta. En la comisaría, última comisaría en el área, en el departamento central. Linda con ya la con el departamento de Ñembucú. Está la comisaría 51 central IPKE, le llaman. Ah, IPKE. Sí. Famosa zona donde hay mucho pescado, comisario. Así mismo. ¿Y hace cuánto está en el cargo ahí? Y este fin de año, más o menos el 9, el 10 de diciembre, por ahí, ya va a ser 5 años de... 5 años de jefe en IPKE. Sí, sí. Una zona sensible también. No con muchos problemas, ¿verdad? Pero en todas partes, hoy en día, nosotros tenemos cualquier índole de problemas. Comisario, ¿en algún momento se sintió superado? ¿En algún momento pensó en dejar todo, en tirar todo por la borda lo que se había propuesto cuando vino a Asunción? Generalmente, cuando uno sale de su lugar de origen, pensamos muchas cosas legalmente. Pero de abandonar y ni de tirar todo, de abandonar la carrera ni la lucha que siempre llevo, nunca ni pensé. ¿Y cuando le ocurrió esto? Porque me parece, le insisto, es muy importante su testimonio, cuando le ocurre algo tan grave que le imposibilita realizar su labor en la forma que usted lo hubiera querido, ¿pensó en otra cosa, pensó en otra situación o dijo acá tengo que levantarme y seguir adelante? Y uno legalmente en los primeros tiempos, como le estaba mencionando, es muy difícil de superar, muy difícil. No es, cualquiera, por ejemplo, no va a poder superar esta situación. Y yo, con la ayuda de mi familia siempre, ¿verdad? Y con el apoyo de mis camaradas siempre, hasta, gracias a Dios, hasta hoy, pude superar, inclusive puedo mucho más. Comisarios, a Reyes de Sávila como comisario general de aquí a unos años. Y todo puede suceder. Está, por ejemplo, este estudio que estamos realizando, a uno le habilita para ascender a comisario principal. Posteriormente ya te habilita para ser comisario general. En el caso de que le quieran nombrar. Sí, general. Y por él ya uno puede ocupar con este curso, ya puede alcanzar comisario general, inclusive comandante. Va, ¿cómo va, comisario, de aquí a unos años? Comandante Gustavo Rivas, ¿cómo le va? Le saludamos aquí de este programa otra vez, comisario. Escapate allá. Eso uno no sabe. Comisario Rivas, le agradecemos por su tiempo, queríamos conocer su testimonio y de este modo también enviar mensaje a la ciudadanía de que así como se pueden presentar momentos duros en la vida de uno, el esfuerzo, la dedicación, el amor de la familia, por sobre todo, que son elementos indispensables para superarlos, comisario. Así mismo. Muchas gracias. Siempre estoy a la olla, está a la orden de ustedes. Estoy un poco mal agripado, estoy un poco afónico, no, por eso no. Pues de todas maneras estoy muy contento y muy agradecido y quiero también aprovechar, gracias por llamarme, ¿verdad? Y otra vez quiero agradecer a mi familia, a Dios por solo dos cosas, a mi familia, al comando institucional y al director de estrategia, o sea, el director general de educación policial y CEPOL, al comisario general Víctor Valbuena, o comisario general Valbuena, y a su componente. Y también a los docentes, a Pantera Docente, ¿verdad? Y también hago mención especial a quien entonces fuera nuestro profesor
quien con mucha sabiduría nos supo ilustrar a lo largo de su clase, tanto en lo que hace en la política de Estado, la constante lucha, ¿verdad?, contra el crimen organizado a nivel nacional, y me refiero al profesor doctor Euclides Acevedo, hoy en día es flamante ministro del Interior de la Policía Nacional. Comisario Gustavo Rivas, muchas gracias por atendernos. Bueno, agradecido, yo soy el agradecido. Muchísimas gracias, don Iván y don Cristian. Osvaldo Cáceres. Sí. Y a la hora siempre por cualquier... Angaya, ya vos te inspiramos, vos te lo hago, comisario. No, cuando quieran, estoy a la hora de estoy. Muchas gracias. El comisario principal, Gustavo. Comisario, en realidad, hay un tema también con él, sí, con su promoción. Sí. Ellos ya debían ser comisarios principales, pero con este cambio de la ley se retrasó un año el ascenso de ellos. Y mira lo que, así él defendió su tesis. Ah, ese es en el momento de la tesis. Ese es en el momento de la defensa de la tesis, que fue ayer. Ayer fue. Sí, ayer. Y con honores fue calificada su tesis. Él hacía mención al ahora ministro del Interior, Euclides Acevedo, porque para que la gente sepa, Euclides Acevedo fue, hasta hace poco, hasta antes de asumir el ministerio, él fue profesor de los comisarios en la Academia de Policía. Yo no sé, Lucy, dejó. Y tendría que, bueno... Sí, dejó la cátedra. Claro, él tiene una cátedra con los comisarios hace de la policía. Hace 30 años, dijo. Ya sí, tarde. Hace ratísimo. Él es, por eso es que él fue emocionado para ministro, porque él conoce prácticamente todas las remesas que hay, porque desde hace años él convive con ellos como profesor, y él enseña en este curso en particular, que es una especie de diplomado otra vez a nivel interno en la policía. Ahora, mira, Iván, cuando nos quejamos aquí, hubiera leído y escuchado esta historia, ahí te das cuenta que esto sí es real. ¿Vos sabes qué le pasó a él? Ellos estaban investigando a un grupo de asaltabuses, así como nos comentó. Él no quería nomás entrar en detalle porque, claro, me pongo en su lugar. Una noche recibieron la información y fueron a verificar. Les contaron que los asaltantes iban a estar en una farra. Él y dos suboficiales, él era el jefe de grupo. Él tenía, cuando esos 5 años de servicio, estaba a punto de ser oficial primero, tenía 27 años, tenía 26, 27. Y parece que uno de los delincuentes, que los delincuentes sabían que le venían buscando, porque cometían un robo tras otro. Y uno de los delincuentes le conocía a uno de los policías, a uno de los tagra de él. Entonces, cuando llegaron los policías discretamente, empezaron a vigilar, había sido uno de los maleos, ya le vio al policía, que era lugareño. Y entre los asaltantes se dijeron, de amo a policía, uña de recaina. De repente, cuidado, que amo a uña de recaina. Hoy menos investeína y grupo fuera. Ya ande más. Estaban vigilando, la FARC estaban vigilando. En eso el suboficial sale del montón y se va a orinar. Oye, ¿cuánto hay alambre o cuarú, bebé? Y ahí aprovecharon los delincuentes, creo que eran 3 o 4, y directamente fueron y se abalanzaron contra el suboficial. El suboficial estaba orinando y vio que le, así entre 3, 4 le venían. Y cosa que tuvo tiempo de sacar su arma de fuego. Pero al sacar le agarraron así. Directamente, ya así le agarraron, le apretaron entre todos así. Y él con esto no podía mover el arma. Le tenían así tipo de espalda, así contra la espalda. Eso vio el entonces oficial Rivas. Y se acercó. Y se unió al grupo porque el primer policía estaba acá. El asaltante acá. Y Rivas se fue otra vez y le abrazó otra vez al asaltante. ¿Entendés? O sea, así, entre tres estaban así. El policía, el primero queriendo disparar su arma, pero le sujetaban así. Y ese asaltante otra vez sujetado por Rivas para que no reaccionara porque le iba a clavar. La idea era atajarle y clavarle así al policía. Y Rivas le salvó la vida a su compañero porque al agarrarle, a sujetarle, evitó que le clavara. Porque ni Moisés empezó yo Kosovi. Los cómplices de este delincuente estaban allá 2 metros. Directamente le dispararon a Rivas. El primer tiro fue a la cabeza, como para ejecutarle. Y con un reflejo, Rivas medio que esquivó y la bala le rozó la cabeza. Como no se cayó, ahí le dispararon el segundo
contra su columna. Ahí él cayó. Nunca más se pudo poner en pie. ¿Cómo terminó la historia? Rivas terminó herido, sin poder caminar nunca más, y dos de los delincuentes cayeron abatidos en ese lugar. Bueno, un testimonio que quisimos compartir con ustedes como historia de vida positiva, ¿eh? Más que nada como historia de vida positiva. ¿Cómo la gente se puede superar? ¿Cómo puede seguir adelante? ¿Y cómo puede ejercer hasta altos cargos? Porque está ejerciendo un cargo de jefatura en estos momentos, tiene un puesto de responsabilidad y lo hace así con esas limitaciones que tiene, pero con un bagaje de conocimiento inmenso que va a ser productivo para la Policía Nacional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la pausa y después leemos los mensajes? Vamos a cumplir con la pausa. A ver la reacción de la gente.